señores. Pablo, ¿qué traes, hijo? ¿La va a coger o...? Esta se coge por la boca. Mira, no baila. ¿Quién te la va a dedicar, Pablo? ¿Eh? ¿Se la vamos a dedicar? ¿A quién? Venga. A Chip Copperan. A Toby, qué bien habla, hijo. ¿Eh? ¿Y quién más, hijo? ¿A Choco la entrada? Sí, a Choco. ¿Anda? ¿Y qué más? ¿Ya mí, está? A Diego, ah, vale, a vale. A todo el mundo. Ea, captura y suelta, ¿eh? Venga, vámonos. Te voy a grabar. Vámonos. Cógela por la boca, esto no tiene dientes. Y yo la baila, recoge por la boca. Es que no muerde. El niño. El niño ya cogió pescado. Pero esto no da el dedo. Que no. ¿Tú has leído las normas? No. Pues léela. Anda, con eso tiene el primer premio. Con esa tenía el primer premio. Venga ya, que no, tírala. Vamos. Oh, ahí se va el carrete XS. Yo no sé si eran 100 gramos la baila. Bueno, di algo, ¿no? Continuamos. Vámonos. Vamos a ver, señores. El Diego trae algo. Bueno, traía, ya, bueno, ya lo tiene aquí. Es que no me da tiempo a sacar el móvil, hijo. Bueno, si eso le llama bolo, quitarte el bolo. Con esto no gana. Con esto no gana, ¿eh? ¿A quién te lo dedica, Guillo? Yo se lo voy a dedicar. Nosotros lo vamos a dedicar a Yacira y al Morenete. De Pesca al Sur del Suscasting. Chavales, vale, vamos ustedes. Un saludito muy grande que a veces nos olvidó saludar. Para que no nos riñáis. Venga, vámonos, vamos por el bicho. Venga, hasta luego. Bueno, chavales, buenos días. Nada, aquí estamos de nuevo en otra jornadita de pesca. Como veis, ya nos hemos estrenado Pablo y yo, aunque no es por lo que veníamos buscando. Pero bueno, aquí vamos a grabar, pues estamos en una quedadita. Estamos en una quedadita aquí de J. Jorge... Jorge Gala Fishing o algo de eso. Entonces, vamos a grabar a esta gente a ver cómo va la cosa, ¿vale? Venga. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hombre, Jorge Gala Fishing! ¡Buenos días! Quedadita, ¿eh? La ha organizado Jorge. Hay unos premitos también por ahí, espectaculares. ¿Con qué quieres decir algunas palabritas? Yo... Tío, Guillo, mira. ¡Oh! ¡Oh, Guillo! Nada, chavales, que es la primera quedada mía. Espero que se hagan muchas más. Darle las gracias a los esto. Bienvenido... Eso es. Vi, ahí hay que poner un pie, ¿eh? Ah, vale, perdón. Darle gracias a estos señores caballeros que han venido a la quedada. Y nada, seguramente este sea el vídeo de Loca Power que más pescado tenga seguro. ¡Seguro! ¡Yo ya cogí uno! Nada, chavales, venga. Venga, bueno, está aquí nuestro amigo Edu. Ponte que no me dé la ahí, ahí no, ahí está bien, ahí está bien. Ahí se ve de lujo, pues si lo pongo al revés no se ve. No veo, Yo, ahora. Buenos días, señores y señoras. Bienvenidos a una quedada aquí de Jorge Fishing. Ferrari, Gala Fishing. Gala Fishing S44. Hombre, mira quién está aquí. ¡Pablo Power! ¡Buenos días, señores! ¿Qué pasa? Ya cogí un pescado más grande que el de Loca Power. Sí, es verdad, verdad. El Pablo está que parta almendra. Escúchame, ¿quieres decir unas palabritas? Que hace tiempo que no viene con nosotros. De España y viva rey. ¿Y algo más? ¡Viva la orden! ¡Viva la orden y la ley! ¡Ay, ay, ay! Esa es la actitud. Bueno, pues señores. Nos va a patrocinar. ¡Yo qué trae ahí! El niño trae lo que yo trae antes. Nah. Bueno, señale el agua está espectaculation. Mira, fijaros, estamos aquí en La Barroza, en Chiclana. Y nada, aquí como veis hay un montón de cañas. Está Surcasting en lance, está el equipo Caperland, Capitán Medina Surcasting, el equipo Caperland. Está aquí el niño. ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Estamos usando ratete, a ver. ¡Claro! ¡Y está ahí el Torreta! ¡Torreta! Torretas, ¿quieres mandar un saludito a alguien?
Venga, hombre, le mando un saludito a mi amigo Medina, que andará por ahí. Sí, salió para ese lado. Y a todos los compañeros del grupo. Estupendo. ¿Cómo va la cosa? ¿La torreta bien? Está bien, pero pica nada. Pica nada, ¿no? Yo ya me he quitado el bolo, ¿eh? Sí, una mojarra, un cerquito chico. Hombre. Y el Pablo ha cogido una bailita. Así que bueno, a ver si se da algo. No, yo tengo puesto rosca y soco. Con cabe que puede pasar. Sí, ¿eh? Bueno, chavales, nos alabemos. Venga, vámonos. Un besito. Bueno, pues nada, chavales. Aquí al lado nuestro están los de Surcasting, el Lance. Vamos a ir a verlo. Está el señor Largo por aquí. Zamu, Alberto Mata, que por fin lo conocemos, suscriptor nuestro. Hace tiempo que lo hemos conocido hoy. Así que nada, aquí está el Largo. ¡Buenos días, Largo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ahora vamos a empezar a pescar. Y luego ese trípode. Yo, ¿cómo está eso, no? Está divino. Hostia, ¿qué tienes por aquí? Ahí, agua. Agua, ¿no? Y ha cogido un zarguito, te lo podía haber dado por vivo. Pues mira, pues... ¿Qué pasa, Largo? ¿Cómo vamos? Pues mira, bien. Bien, ¿no? Nos he estrellado toda la mañana, pero bien, bueno, ya estamos más tranquilos, ¿no? Los que van a estar tranquilos son aquella gente. Aquella gente son los que... Hombre, es que yo quería ir para la esquina. Es que hubiera sido mejor. Hombre. Estamos muy pegados, pero bueno, sí. ya estamos aquí. Ya no podemos hacer otra cosa. Bueno, ya venga, vamos ya a ver al amigo Zamu, ¿no? Ahí va, un saludo, señores. Venga, vamos. ¡Buenos días, señor Samu! ¿Cómo estamos? Sacando, tío. Aquí, ¿no? ¿Qué tenemos puesto por ahí? Mira. Oh, galerita. La galerita a tope. Y una tinita shock. No vea, ¿no? El tripoda power. Un par de bailitas que me ha cogido. Hostia, Guillo, pues eso ya es... Mira, este la estoy intentando recuperar. Sí, sí, sí. Van ahí las dos a la agüita. Claro. Y no tienen la... No, Pablo ha sacado también una bailita. Ah, lo he visto. Y yo he sacado un zarguito. Sarguito. Que para vivo te hubiese venido bien. Sí. Déjame uno, déjame por ahí. Bueno, ya, si cojo otro te lo traigo. Va, a machacar. Vamos a machacar, ¿no? Venga. Oh, trípode espectacular, ¿eh? Es la primera que lo saco a la playa, ¿no? En verdad es para las piedras. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, para la playa también vale. Pero estoy adaptando y se me la he liado ya por lo bajo una de la otra. No me di cuenta la punta. Ah, claro, pero bueno, eso es práctica. Práctica. Bueno, vamos a saludar aquí a la gente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí con la gente? Señor Alberto Mata. Mira. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, aquí siendo el ratito. Ha sido un placer conocerlo, que siempre lo hemos visto que nos comenta los vídeos, pero no lo conocíamos en persona. La verdad es que sí. Así que ha sido un placer. Un placer mutuo. Un placer mutuo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? Pues nada, de momento. Ahí ya tenemos nada. Las cañitas montadas, ¿no? Sí. De momento nada, ¿no? De momento nada, de momento bueno, nada. Bueno, ya mira, Samu ha sacado dos bailitas. Sí, 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 sí. Pablo ha sacado una bailita también y yo he sacado un zarguito. Yo me estoy guardando para algo... Para bicho, para algo gordo. Así que nada. Bueno, pues nada. Un placer, Alberto. Venga. Hasta luego. Bueno, Pablo nos va a enseñar el cebito que traemos hoy. Bueno, venga. ¿Qué traemos por ahí, Pablo? Shoco. Un Shoco Power. ¿Qué tenemos ahí? ¡Hostia! ¿Eso qué es, chiquillo? Americana XXL. ¡Oh, qué espectáculo, chaval! Esa la vamos a dejar para la subida. ¿De dónde son? Esto es verdad, de nuestro amigo Carlos, de nuestra tienda de confianza Pescado en Dos Hermanas. ¿Qué tenemos por ahí también? Purpo Power. Es un crack. ¿Qué tenemos por ahí también? Coreano rojo. Miro, fiaro que coreano. Miro. Estupendo. ¿Qué más hay por ahí? Tita de palangre. Fijaros qué titower. Ya ves. ¿Qué hay más por ahí? Fijaros qué gusanita de sangre. Fijaros qué gusana de sangre. Espectaculares. Cebo top, señores. Y esto no. Esto ya son navaja tower a tope. Fijaros, ponlo así, ¿eh? Miro. ¡Oh! Carlos, tan lucido. Pues nada, este es el cebo que traemos hoy para coger bicho. A ver si se puede dar, ¿no?
¿Pableta Power? ¡Continuamos! Vamos. Bueno, chavales. No, mira, el corqui viene motorizado. Iro. Ya, chávete ya. Fíjate la que tenemos forma aquí, mira. Iro el vinito este autóctono de Trebujena. Aceitunita de aliñar, choricito, fue. ¡Oh! ¡Oh! A pesar de que no pegamos allí, ¿te acuerdas? En el portí. ¿El niño? No, bueno. Anda que no. Fíjate, pescado no ha salido todavía, pero. Fíjate cómo estamos aquí. Aquí estamos de lujo. El que falta aquí es el Medina, el Cirbe y el Dani. Toma el Surri. Mira. ¡Uf! Fíjalo. ¿Qué color tiene eso? ¿Qué color tiene eso? Fijaros. Fijaros, señores. Hoy manzanilla no. El Medina está muy lejos. Hostia, esto está buenísimo, ¿eh? Yo, adiós, ¿eh? Bueno, chavales. Vamos a continuar. Este vino está espectacular. Vámonos, vámonos. ¿Quieres? No, mira quién está aquí. Javi de Montequinto. Saludos cordiales a toda la peña. Medina. Supercaster Pro. Y Dani Forever. Dani ha tenido un picadón. Dani ha tenido un picadón. Qué lástima. Pero bueno, mira lo que tenemos, mira. ¿Moto de dónde? Sin premio, ¿no? Sin premio. Mira. De Trebujena. Yo también estoy aquí. Ah, y el Edu Power. Este viene con una servidita. Vamos a ver, el Edu ha tenido una picadita ahí. Te lo digo yo que la he visto yo. Sácala. Hombre. He visto yo la pica, picha. No hay nada, Diego. Te he dicho que he visto la pica. Pero que ahí no hay nada. Bueno, será chiquitito, pero que he visto la pica, te estoy diciendo. Harta cazo mía. Ve. Y yo, que está picado, que yo lo he visto. ¡Ve! Yo no miento ante una picada. ¿Será chiquitito? Algo trae, hombre. La he visto yo. La he visto yo. Hombre. A la roca cerquita. No será muy grande, pero. Pero picadita la he visto, hombre. La he visto yo. Y dice, no, es mentira. No, espérate. ¿Chico grande? Sí, tiene algo porque yo he visto la picada, hombre. Trae un pescadito. Un pesca. Mini Pesky, te quitaste el bolito. Qué maravilla, ¿eh? Una dorada. Una doradita, tío. Esto te merece un premio. Una doradita. Una dorada. ¿A quién se lo va a... Edu, ¿a quién se lo va a dedicar? Creo que tiene una dedicatoria ahí guardada para alguien, ¿no? Yo no. Ya la he dedicado tú esta mañana. No, sí, yo me creo que me lo va a dedicar a mí. A ti no. Sí, sí, sí. Esto es el primer premio de hoy. Yo los pescados chicos se los dedico al Edu. Se los debería dedicar a su sobrino, ¿no? Una dorada aquí. Tiene que ver. Al Pablo le dediqué el pescadito del otro día, ¿verdad? Bueno, me ha dado ni la gracia, ¿eh? Y tú me das la gracia cuando yo te he dedicado a la baila. A mí no me dedicas nada. La baila, me ha hecho gracia. Ah, mira, señores. Bueno, casturita y suerte. Una dorada aquí, yo. Yo con la de lejos, que está más grande. Espérate, voy a poner un dedo nomás. ¡Guillo! Yo qué sé. ¡Yo, Bueno, esta va de vuelta al mar, señores. La dedico yo, señores, para mí. ¡Ale! Porque yo lo barco. ¡Ale! Axel, cosa de hombre. ¿Ha visto cómo había picado y decía el Edu que no? ¡Otra vez, pechugazo! Bueno, chavales, ¿ha entrado una bailita? A ver si entra en el peso y nos podemos llevar el primer premio. Toma. ¿Es una competición, no? Sí, una competición. Concurso. Le vamos a sacar. Claro, claro.
Pepe, gorda. ¿Una lubina? Esto es una baila. Una baila. Mira, bueno, gorda. ¿Cómo lo ves? ¿Pesará 400? Poco, ¿no? ¿Hay carpeto o pesa? Diga 390. 370. A ver, ponlo bien. ¿Vale? 370 gramos. Me faltan 30 gramos. Clavado. 30 gramos. Bueno, chavales, como no llega el peso, la vamos a soltar. Esa es la arena. La vamos a soltar y va a dedicar a todos los que estamos aquí. Al Medina y al Zucati, al Lonzo, a todos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavales! Vargo que pesca en condiciones, hijo. Medio en condiciones. No te vale para nada. No vale yo para darle más turras a estos bien. Ah, no, ¿la americana? No sé. Chavales, aquí tenemos los premios. Shimano XSE 3500 competición, a tope power, primer premio. Segundo premio, caña Tubertine Killer Surf, guapísima. Tercer premio, Makuto Kalikunan para las cañas, ¿eh? Cañero guapísimo. Luego, el cuarto premio es un lote de plomo donado por el Carlos de la tienda de pesca. Pesca dos en dos hermanas. Vamos a ver. ¿Qué hay por ahí, señor Jorge? El cuarto premio. El lote de plomo y la gorrita zum zum donada por el Carlos de Yo Pesco. Pesca dos en dos hermanas. La gorrita. No, esto va con el primer premio. Esto va con el primer premio. Un hilo del 18 Vega Legend Surf. Hilo buenísimo. ¿Sí? La mesa está ya. Pon los plomitos ahí. Voy a ponerme la bolsa, Diego. Ponlo aquí. Ponlo aquí los plomitos. Lote de plomos y gorrita zum zum. Y quinto premio, donado por Surcasting El Lance, que es una camisetita, ¿no? La camiseta es 4. Vale. Son dos tazas de Surcasting El Lance, una gorrita Cinetti. Donado por Surcasting El Lance. Samuel. Quinto premio donado por Samuel, de Surcasting El Lance. A tope power. Un aplauso para el Samu. Bueno, señores, vamos a ir al sorteo a ver a quién le toca. Ahí me toca a mí. Que se la diera a un chavalito joven. A ver, es lo suyo. Va a incentivar un poquillo y va a... Un crío de mí, un crío de los más menudillos. Le quedará buena. Le puede estar buena, que es una M. A mí, la M, de a mí. Yo creo de los más menudillos. A ver, le está buena a Juan. Escúchame, si no le está buena, ahí está Celia también. Claro. Si no, Celia, claro. Esa es la tuya. A Juanmi no le está buena. Yo creo que a Juanmi no le va a estar buena, ¿eh? A Juanmi, si quiere bailar la danza del vientre con el ombligo fuera. Yo creo que el ombliguito se te va a ver. Yo creo que... Si te pones un pincel del ombligo, te va a estar descarado. Te pones 7 plomos aquí abajo. Los plomos el Samu la dona para la camiseta, para que tire. Está bien. No me levanté. La tuya.
¿Está bien o no? Ah, un poquito apretado. Me quita la baba. Tiene que apretar el mainata a todos nosotros, no hacerla para él, hombre. Te quita la baba y ya está. Te está puesto a reír. Te quita la baba. Quítate la baba. Quítate la momentito, que aquí nos ponte ahí, atrás. Hombre, cogido. Que la quede ya. Y ya le está buena, hombre. Nomás le hace ilusión al chiquillo. Bravo, venga, ya está, venga. Está adjudicada. Pelote. Están en empate, están en empate aquí. Un saludito. Bonito. Venga, no hace falta. ¿Es 18? Sí, sí. Desde el quinto para atrás. Al 1, ¿vale? El 5, las dos tacitas, la gorra y un surtido de plomo que ha hecho Samu, ¿vale? Que están hechos por él y que nos la ha donado para un premio también. ¿Y no cambian el nombre? ¿Usted pone yo sí? Ábrelo tú y cántalo. Venga. ¿Qué pone? Fuerte, gente de tu mundo. El 8. Ah, perdón. Yo no estoy en la lista, o sea, como soy administrador, o soy el 1 o soy el 34. Vale, vale. Vamos a ver, elige. Vale, me pongo el 1. Vale. Dani, es el 2. Claro. Enhorabuena. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Anda. Llámalo, llámalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Anda. Quinto premio para Juanmi de Trebuena. ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Padre, padre, padre! ¡No, padre! Anda, el niño camiseta, el padre, ¿qué es el chufe, eh? Y de tres, ahí hay algo. Ahí había algo. Y yo ahora lo mete. Ahí, vámonos. Otro. Venga, Celia. Celia, vente para acá, otro. Muchas gracias, eh. Venga, rebuja, 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 rebuja. Con la cara ya tiene. Vámonos. Dilo fuerte otra vez. El 5. El 5. 1, 2, 3, 4. Otro de Tribuena. Diego, Ocapo. ¡Hostia! Diego Power. ¡Hombre! ¡Mira, qué barbaridad! ¿Lo veis cómo estaba quebrado? ¿No te lo he dicho yo? A tope pago, yo quería elegir ese. Ya no me toca. Los que han salido no salen más ya, ¿eh? Los que han salido no salen más. ¡Bravo! Que te lo digo que te van a dar un premio. Tú siempre te tienes que tocar algo, tío. ¡Carlos, yo pesco! Siempre te tienes que tocar algo, Guille. ¡Fuerte! ¿Ahora qué? ¡Hala! ¡El 26! ¡El 26! ¡El 2 y el 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tiene que algo yo? No, pero ¿qué? ¿Cuál es? ¡Por Marco! 26, yo lo tengo apuntado como Ale. ¿Ale? Ale. Yo me llamo Alejandro. ¿Cuál es tu número? Mira a ver el número. ¿Cuál es tu número? Llámalo, llámalo. 640-77-96. ¡Anda! ¡El macutito! Ale, Edu, soy yo. ¡Hostia! ¡Yo! ¡Lo voy a tener cuando te va a ver en otra, picha! Ahora no te cabra el tose. Enhorabuena. ¿El euro le da? El segundo de la caña, ¿vale? La caña. El 10. El número 10. Tú eres el 6. Ya, ya. ¿Y este el 7? Supongo. No sé. Yo no me he mirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, eso va por orden alfabético. El niño. Manuel Medina. ¡Hostia! ¡Hostia! En el otro también le tocó. Sí, le tocó jugamos. ¡La cañita, Medina! ¡Allí está la funda, Medina! La está vendiendo.
¿Cuánto la vende ahora, Manuel, te la compro. 50 euros. La otra no saca. La otra no saca, 50 euros. Cogido, pero la da miedo. Venga, carretito. 29, 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 A ver, ¿no tienes tú el nombre? ¿Alguien no se sabe su número? Chaval con gafas. Yo tengo gafas. Dime el número. Dime el número. No me llame. Dime el número. 7-2-2-8-2-8-7-1. 7-2-2. Espérate. Llámalo. Sí, 7-2-2. ¿Qué más? 2-8-2-8-7-1. Es José Carlos, el que se ha ido antes. ¿Y de dónde es? De Aesira, de la bueno, de los barrios. Escucha, pues espérate, vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Digo, por haberle dejado el carrete al chaval. Venga, vamos a llamarlo. Claro, la calle se fue porque se cayó. Mira, está dentro de antes, ¿vale? ¡José Carlos! Escúchame, que te ha tocado el carrete, gilipollas. Papá y todo. ¡Hombre, caro! No, no, pero gilipollas, pero de verdad, cabrones. Ah, mira, perdón usted el grupo. Bueno, este aplauso es para ti, José Carlos. ¡Venga! José Carlos, soy Jorge. Que hemos rifado las cosas, que no había premio y te ha tocado el carrete, dice. Porque te ha salido, hijo. Porque la hemos hecho de otra forma. José Carlos, tú tranquilo, ¿vale? Pisa, te ha tocado. El largo te lo lleva. Te ha tocado. Ah, bueno, el carrete. El Vega Legend. Legend Surf. Un 018 2000 metros también. Lo veas, ¿eh? También. ¡Venga, estupendo, chavales! Pues venga, ahora ya después te llamo yo y para dártelo. Venga, hasta ahora. Bueno, Jorge, muchas gracias por todo. Lo hemos pasado genial. Gracias a ustedes. Hasta otra. Y yo, gracias a todos por venir. La verdad que muy bien. Y lástima que no haya salido nada de pescado. Pero vamos. Venga, chavales, vámonos. Muchas gracias por todo, la verdad que sí.